El camionero Roger Aguilera Mederos fue finalmente sentenciado a pasar más de un siglo en prisión luego de que ocasionara un múltiple choque en el que murieron cuatro personas. El camionero de Colorado involucrado en una colisión múltiple que mató a cuatro personas e hirió a seis en una interestatal en el año 2019, se le salieron las lágrimas cuando se dirigió al tribunal antes de recibir una sentencia de 110 años de cárcel. Roger Aguilera, un inmigrante de 26 años de origen cubano, quien fue condenado por homicidio vehicular y otros cargos, testificó que intentó frenar de golpe su camión semirremolque en el que transportaba madera el 25 de abril del 2019, pero dijo que los frenos no funcionaron. Pero los fiscales se centraron en su decisión de no tomar ninguna rampa para camiones fuera de control mientras viajaba a unas 85 millas por hora en la Interestatal 70 del oeste de Denver.